Amigos de Cancún Chan, estoy con Marcos Basilio, militante de Morena. ¿Votar o no votar por Morena el 6 de junio? Bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la ciudadanía. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es estamos haciendo eco de que de lo que la gente nos pide en las colonias. Es decir, estamos representando su voz, mucha gente está inconforme y siente que esta planilla municipal en realidad no los representa. Pero de ganar Morena estaría infestado de verde el Palacio Municipal, y ustedes acaban de decirlo, un verdadero negocio para lo del verde. Sí, pero aquí es, lo importante aquí es que nosotros en cierta forma estamos representando el clamor popular. Finalmente la gente en su libertad y en su decisión son los que van a decidir si quieren ir con una planilla disfrazada de Morena. Yo, ya sería una cuestión personal de cada ciudadano. Nuestra obligación o nuestra responsabilidad es informar a la gente lo que está sucediendo. Cada persona sacará sus propias conclusiones. El actual gobierno no representa a Morena. Vemos el Palacio Municipal como una fortaleza cuando debiera haber comunión entre la sociedad, y eso no está pasando en la actualidad. Sí, estamos preocupados porque se luchó muchísimo para llegar a este momento. El presidente de la República está haciendo su mejor esfuerzo. Lo que le pediríamos a todos los representantes populares emanados de Morena o de la Alianza o las alianzas que se han formado, pues continuar y seguir con los principios rectores de Morena. Lamentablemente, pues hemos visto que ha sido todo lo contrario. Esta planilla es muy difícil de cambiar, Marcos. Sí, yo lo sé. Finalmente, como cualquier creación humana, nosotros no estamos sujetos a tiempos. Es nuestra obligación como ciudadanos. Y yo que tengo 48 años viviendo aquí, pues es una obligación moral y personal. Haré lo que tenga que hacer. Ya dependerá prácticamente de las instancias correspondientes y de los ciudadanos al momento de emitir su voto. Cancún, una ciudad de 51 años con muchos problemas. Yo creo que 3 años más ya no aguanta tanta corrupción. Sí, ha sido extremadamente complejo, extremadamente complejo. Hay cosas que uno dice, bueno, yo creo que este es el final, y de pronto ves que quien representa el poder, digamos, el poder legislativo, está involucrado en un fraude o un fraude procesal y que se podrían desplegar varias conductas penales. Uno dice, bueno, está pasando lo que pasó en Colombia, cuando un narcotraficante se convirtió en político. Aquí, al parecer, la delincuencia organizada de cuello blanco, por supuesto, está tomando la representación del poder. Eso no puede ser, en ningún lugar del mundo no puede ser. La delincuencia es organizada y la delincuencia no le podemos permitir acceso a los puestos de representación popular. Y estamos hablando de lo que acaba de suceder, que acaba de aparecer. Hay una investigación de la Fiscalía Especializada en Corrupción y hay otra investigación de la UIF frente a 3 diputados o 2 diputados del Verde, y que por su simbolismo uno representa al Congreso del Estado, un poder. O sea, no puede ser cuestionado un poder con delincuencia organizada y otro representa una fracción parlamentaria del Partido Verde. Entonces, cuando tú ves esas cosas y ves, no sé, la paciencia de las autoridades responsables, no sé si sea la palabra correcta, o la omisión frente a esos hechos, pues uno dice, pues no queda más que alzar la voz, ¿no? Sin duda alguna, Marcos, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Amigos de Cancún Chan y Contrapunto Noticias, Marcos Basilio, morenista de corazón. Nosotros hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.